¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Amigos, esta vez vamos a hablar de un partido que se viene. Un partido que se está cocinando, que ya está casi en punto de efervescencia, que está. Viene con fuerza. Estamos hablando del Deportivo Saprissa Varney contra Comunicaciones United, contra Communications United, los cremas, señores, contra el monstruo morado Varney. Te quiero yo y tú a mí. Un partido que se viene picante, se viene decisivo. Quien avance de este partido va a ir a la Conca Champions, ni más ni menos. Y la primera entrega de este duelo vital va a ser el próximo jueves 21 de octubre a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en el estadio Ricardo Saprissa, ya en Costa Rica. Communications United, Communications, señores, Comunicaciones, el cuadro crema contra Saprissa. Un partido que promete mucha acción, que promete a dos de los mejores equipos, sino los dos mejores equipos de cada país. El Saprissa, el mejor de Costa Rica, histórico en Centroamérica, en CONCACAF. Y Communications United, Comunicaciones, los cremas también, el equipo más grande de Guatemala y uno de los más grandes también de Centroamérica. Un partido que, pues, creo, si nos ponemos a analizar fríamente, creo que está muy parejo, más parejo de lo que creemos. El Deportivo Saprissa peleando lo más alto de la Liga de la Bundesliga, y Communications United también, Comunicaciones peleando para ser campeón de Liga después de muchos, muchos años. Grandes jugadores también tienen ahí los dos equipos. Creo que está muy parejo en cuanto a figuras. Vamos a analizar la parte de los cremas, la parte que obviamente nos consterna más, nos preocupa más, porque si hay algo que tiene el cuadro de los cremas, es muy bipolar. Es muy gitano, es muy volátil, un día está bien, un día está mal. Te puede ir ganando 5-0 contra la Chuapa y de repente al segundo tiempo le empatan 5-5. Y al siguiente partido puede ser 4-0, victoria contundente contra el Iztapa. Y la siguiente semana pierde 3-0 contra el Guastatoya, contra el Guasta Sheriff. En sí, preocupante lo de Comunicaciones, los de Communications United, muy preocupante porque no hay un balance, digámoslo así, emocional, un balance futbolístico que nos pueda dar o nos pueda asegurar qué esperar de los cremas. Obviamente hay jugadas como la de Bestia, el bicho Aparicio, tenemos también a Steven, el pelón Robles, Larín, el salvadoreño, que lo hizo muy bien contra México, tenemos también ahí a Nangonó, tenemos a Lacayó, a Sadio Mane, hondureño, Lacayó, tenemos también ahí a Nangonó, el ecuatoriano. Tenemos a Nelson Iván García, Liner García, tenemos a jugadores que uno los ve y dice, caramba, estos jugadores pueden o están en un escalón pues aceptable, ¿no? O sea, no son el mejor pero ni el peor. Si este cuadro de los cremas podemos definirlo con una palabra, es individualidades. Es un conjunto de individualidades que una jugada de un jugador que se saque de la chistera, una jugada Liner García o Nelson Iván García o Oscar Santís, de repente pam pam se dribla 2 o 3 y gol. Y también Sadio Mane la cayó, de repente saca su modo Liverpool y pam, Sadio Mane te mete los goles más importantes. Individualidades, es un conjunto de mucho, mucho talento, pero le cuesta jugar como equipo, una cohesión difícil de ver en el conjunto crema. La defensa creo que sigue siendo su punto más débil. Y también un jugador que es increíble. Increíble, pero cierto. El Moyosaurio. Moyo Contreras, la joven promesa guatemalteca de 16 años de edad. Que tiene el récord junto a Ansu Fati de los jugadores más determinantes de su equipo. El Moyosaurio. El Moyo Contreras, con todo respeto. Saludos a Moyo Contreras. Pero es increíble cómo el Moyo Contreras, a su edad, 34, 35 años, sigue siendo uno de los más determinantes del conjunto crema. O sea, el Moyo Contreras sigue siendo los jugadores que increíblemente juega los 90 minutos y tú ves y dices, es el jugador que tiene más talento de este equipo, o por lo menos que le mete con los galones suficientes para saber dónde está parado. Y uno ve el Moyo Contreras dirigiendo, gritando, diciendo despierten. Eso enoja. Más si eres hincha de los cremas, te debe de enojar eso, que un jugador de 34 años, 35 años te venga
a poner el ejemplo a unos chavos que son como Nelson Iván García, como, bueno, no es que ellos sean el problema, pero la mayoría de los demás, como un Oscar Santís, que a veces está desaparecido, un Pelón Robles que está desaparecido a veces, pues esperemos que este sea un partido para que los cremas muestren su poderío y pueden asegurar un lugar en la siguiente Conca Champions, ¿no? Porque estaría súper bonito ver a Communications United otra vez contra el América, tratando de hacer lo imposible, sacar al América o un club de mexicano, un club de la MLS sacándolo de la Conca Champions. Sería muy bonito ver otro club guatemalteco en la Conca Champions. Ya tenemos a Guasta Sheriff ya está ahí adentro de la siguiente Conca Champions. Y vamos a ver qué sucede, mis hermanos. Obviamente Saprissa, un equipo muy fuerte, que pues goleó a Santa Lucía. Hizo lo que quiso con Santa Lucía, con el campeón de Guatemala. Entonces vamos a ver qué sucede, mis hermanos, en este partido. Creo que está más parejo de lo que creemos. Creo que está muy, muy parejo. Porque a nivel individual, Comunicaciones tiene jugadores importantes. El único problema creo que es la defensa. Ahí sí creo que es el problema de Communications United. Y Saprissa, pues tiene que sacar ventaja. El partido se va a cerrar en Ciudad de Guatemala. Entonces, Comunicaciones tiene que por lo mínimo empatar o meter un gol de visitante para que ya no sea factor en el partido de vuelta. Ojo que ese partido creo que está más parejo de lo que podemos creer. Yo le apuesto un empate, 1-1. Creo que los dos van a ir por la segura. No van a querer apostar porque son fases finales. Y ojo, porque repito, si viene, está un partido creo que está más parejo de lo que creemos. Comenten, amigos, sus pronósticos, sus resultados, quién piensan que va a ganar. Comenten su opinión, es muy, muy importante. Aquí queremos saber su punto de vista. Comenten, dejen su like, suscríbanse. Hasta la próxima, mis amigos.